Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy analizaremos el canal de Mari Pulido, una youtuber cubana que reside actualmente desde el 2008 en Rusia. Y vamos a ver su canal principal, Mari Pulido, y el canal de vlogs. En el principal tiene 644.000 suscriptores. Yo ya me he suscrito en su canal, suscríbanse para apoyarla, al igual que si lo hacéis en el mío, me apoyan muchísimo. Y no olvides, si te gusta el análisis, dejar tu like y un comentario a quién te gustaría ver en los próximos análisis. Y si conoces a Mari Pulido, qué opinas de ella, si te gusta, tu sincera opinión. Y vamos a ver un poco sus vídeos. Podemos ver aquí, este canal se trata sobre maquillaje, antiguamente se llamaba Mari Makeup el canal, así que vamos a ver un poco las visitas, muy buenas miniaturas, ya se aprecia, títulos en mayúsculas para llamar que destaquen más. Tenemos muy buena duración de los vídeos y 90.000 visitas, 25.000, 40.000, 30.000. Podemos ver que la mayoría de vídeos superan con 30.000, por decir todos. Así, último vídeo subido hace 2 semanas, hace un mes. Podemos ver que no es muy regular al subir vídeos. El último año no ha subido muchos, como podéis comprobar. Ya de aquí tenemos 10 meses. En 10 meses ha subido solo 13 vídeos. Así que vamos a ver un poco sus inicios, los primeros vídeos de Mari Pulido. Y tenemos cómo hacer crepas, una receta con 10.000 visitas. Hace 5 años que subió el primer vídeo. Maquillaje, aquí ya empezó con los tutoriales. 14.000 visitas, 3.000, 30.000... 4.000, 10.000 y poco a poco ha ido subiendo. Y vamos a ver los vídeos más populares, los más viralizados de su canal. Y tenemos a 10 errores de maquillaje con 3.3 millones de visitas. Probando el labial más doloroso del mundo con 1.3 millones. 1.3 millones y luego ya bajamos por debajo del millón. Sin embargo, muy buenas visitas, la verdad. Así que antes de ver sus estadísticas, vamos a echar un vistazo a su canal de vlogs, Mari Pulido Vlogs. Vamos a suscribirnos también para apoyarla y tiene 212.000 suscriptores. Vamos a ver un poco si sube más contenido en este canal. Y podemos ver a simple vista que sí, que sube pues más de 5 vídeos mensuales. Tenemos este último subido hace 10 días. Ahora mismo pues parece que ha tenido un pequeño parón mi posición y lo que opino ante esta situación, pues algo le estará sucediendo. Quiero saber, amigos, lo que le está pasando, así que quiero ver vuestros comentarios. Me resumáis pues el vídeo, os lo agradecería. Y vamos a ver, 71.000 visitas, un amigo cubano, el pobre, fallece. Tenemos 50.000 visitas, 56.000, 75.000. Muy buenas visitas en este canal de vlogs también. Vamos a ver cuándo lo inició, los primeros vídeos de este canal. Tenemos un canal con bastante tiempo también, hace 6 años, mi cumpleaños 25, con 29.000 visitas, 35.000, 5.000, 62.000, vídeos muy variados, así que vamos a ver sus estadísticas. Tenemos el canal de Mari Pulido, que cuenta con 508 vídeos subidos al día de hoy, 644.000 suscriptores, y ha generado un total de 35.287.000 visitas. Tiene como residencia, como canal en Estados Unidos. Como hemos comentado, pues porque por el tema de la monetización, que la gente se piensa de que las más visitas de ese país. Eso depende de tu contenido, amigos, de dónde proceda tu audiencia. Vídeo, tenemos 207.000 visitas, un 35% más. Enhorabuena, podemos ver aquí estos dos picos de más de 60.000 visitas en una semana. Y según Social Blade, que ya sabéis que son datos públicos, el fin de este vídeo es informar, detener y motivar a empezar vuestro propio canal de YouTube, estaría generando entre 47 y 754 dólares de ganancias. Tenemos un promedio diario de 7.000 visitas aproximadamente. Y vamos a ver su gráfico histórico. Menudo pico tenemos aquí en agosto de 2019, que triplicó su tráfico, 3 millones de visitas. O se mantuvo un poco por encima del millón y ya desde ese punto pues su canal ha ido perdiendo y ahora se mantiene pues entre las 100.000 y las 250.000 visitas, este rango ahora mismo. Así que vamos a ver cuánto gana Mari Pulido en YouTube en la actualidad con estas 207.000 visitas. Vamos a la calculadora
y dividiremos esta cifra entre 1000 para saber el CPM, entre 2, ya que no todas las visitas se monetizan, y lo multiplicaremos por el CPM, es una chica cubana que reside en Rusia, así que pondremos un CPM aproximadamente, pondremos un poco más elevado por el tema de que quizás un 10-20% sea de estadounidenses, así que pondremos 1.4 aproximadamente, amigos. Ya sabéis que es orientativo, solo Mari sabe lo que gane realmente. Y estaría generando $144. Esto sería un aproximado con un CPM de $1.4. Y amigos, para que os hagáis una idea, con 207.000 visitas podría hacer, ser incluso $200. Incluso si tiene muy buen CPM, pues más, amigos. Y vamos a ver su otro canal, vamos a ver los ingresos, cuánto gana Mari Pulido Vlogs al mes. Podemos ver muchísimos vídeos subidos en este canal, 1.102, 212.000 suscriptores y un total en estos 6 años de 54.800.000 visitas. Y en los últimos 30 días, hace 10 días que no subía vídeo, como hemos comprobado, 359.000 visitas, menos de un 50% del periodo anterior. Increíble, amigos. Entre 82 y $1.300 de ganancias. Vamos a ver qué ha sucedido, ya que tenemos aquí esta semana con unas visitas en negativo de 212.000 visitas que se le han restado algún tema de copyright, de restricción de las normativas por tema de anuncios, algún tipo de error, o quizás ella lo haya borrado. Así que, amigos, menos 321, como podemos comprobar, se estaba manteniendo sobre las 20.000 aproximadamente. Ahora parece que ha bajado algunos picos. Aproximadamente tendremos un cálculo de 20.000 visitas al día. Y tenemos los picos más altos en agosto de 2020 con 3 millones. Y en diciembre, que logró 3.600.000, siendo además el mes mejor pagado. Podemos también ver en agosto de 2021 2.400.000 visitas. Así que esto es nuevo, que tenga tan pocas visitas, más del borrón de vídeos, pues esto también ha influido, porque podemos ver que en febrero generó 724.000, que en verdad le está yendo muy bien en este canal. Espero que pronto recupere, que no le haya pasado nada grave y que vuelva a subir vídeos. La verdad es que le está yendo fenomenal. Así que, amigos, muchas gracias a todos por ver este análisis. Ya saben que espero vuestros comentarios, si conocían a Mari Pulido y desde dónde me están viendo. Y no olvides comentar al próximo youtuber que te gustaría ver en el canal. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. No olviden suscribirse a Cuánto Paga YouTube. Y nos vemos en el próximo análisis.